Tiene la barra. A ver, ahí va. Va de nuez. Bien, a ver. Mierda. A ver. Va. No, pendejo. La cagué, era en el verde, se me fue. Hijo de perro, se me fue el rollo. Va de nuevo, va de nuevo. Le agarré muy poquito pescados. Órale, perro. Ahí va, ¿eh? Entrale pues, Belabel, ¿dónde anda el Démora? Démora, ¿dónde quedó? Y de ahí no pasa nada. Pescado. Y lo aquí abrimos. Dele, 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 dele. Se compró la caña de pesca que está ahí en... Mira, aquí es donde... O sea, si lo abro todo, se pierde. ¡Ey! ¿Cuántos cebos tiene? Me quedan como unos 5, yo creo. ¿No más? Sí, compré poquitos. ¿Usted cuántos tiene? 21, bro. ¡Mierda! ¿Nada más tiene que jalar una línea verde o qué? Yo lo que hago es espero que se haga todo vacío y le tiro de vuelta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, lo que yo también estaba haciendo, pero estaba viendo si hay otra forma. No, no, no. Es la única forma, creo yo, ¿eh? ¿Será? Sí, ya. Esto lo tengo por esperar. Uy, se está tardando más. ¿Era uno grande o qué? Puede ser. Este está tardando más de lo normal. Aquí si lo mantengo en el verde... Lo mantengo en el verde, no se puede. Hasta porque... el fondo, dele. Usted tírela hasta el fondo. Hasta antes de que la tensión rompa la cuerda. Es que no le puedo mantener en el verde. Si lo mantengo en el verde, no sube. Se queda pegado. Ve. Sube de a poquito. Y se mira medio raro que está salpicando. Digo, puede ser así. No digo que más, que no, pero está raro. Está medio raro que sea así, ¿no? Es que como dice el Bob, es que lo deje que se caiga y luego lo jalo. Es lo que estamos haciendo. Que se baje y luego jalarlo machine. Pero está raro porque casi regresa lo mismo. Cuando puedan, aquí le presta su lazo un momento a ver que agarra un caballo ahí. ¿Por aquí un caballo qué? Ah, un caballo. Black Water, para que le ayuden. Que le ayuden a su caballo. No, por mientras agarrar un caballo para moverme. Por eso, si quiere, vamos a estar Black Water para que. Dile, pesquen tranquilo. Y compramos más cebos de paso. Dile, mientras yo averiguo cómo cocino una carnita que tengo aquí. A ver, espera. No, gasten los cebos, aquí hay buenas presas. ¿Si quiere agarrar mi caballo? Sí, porfa. Sí, pues agárralo. Voy a comprar más cebos, ya vuelvo. Sí. Sácalo. Yo no veo ni madres, ¿qué pedo? Uy, ahí está. Otro mediano. Llama a tu caballo. A ver. Uy, llama a tu caballo. Ahí voy. Ahí viene. Ahí viene, ¿no? Ahí está abajo. Que me como un pan porque traigo hambre. ¿Qué es lo que traemos? Uno me
mediano. Uno, mediano, mediano, mediano. De momento traigo tres medianos. Empuja el bob. Como cinco ya. Mierda. ¿Y no se, vendrán, aviso, pero... se venderán allá mismo con el del pesquero? Sí, sí, ah, ahí. ¿Sí, va? Sí. Mira, ahora estoy jalando lo más rata. Con una jalada me dio un cuarto de jalada. ¿Pero cómo le hizo? ¿Me agarraron de experiencia o qué? Supongo, ¿eh? Y mire. Este, bueno, o por lo menos este pez no me está haciendo tanta batalla, ¿eh? A mí el otro sí me jaló. Este no me ha dado nada de batalla, ¿eh? No, a mí el último sí me dio bastante. No fue ni un minuto ya. A ver, ni un minuto, yo lo completé. Déjenme ver con ya jalé este caballo, mire. ¡Hola, este, mierda! Este pesito. A ver, checo el otro yo. Cuando lo agarra, ya que se pone como una línea verde. Para jalarlo. No será que... No, yo digo que hasta... Usted dele, jálele hasta que esté casi tenso por romperse, ¿eh? A ver. Y luego deja que se destense. Sí. Hasta que esté verdecito de vuelta y le jala de vuelta. Sin pena. Es que lo que yo noté es que cuando por primera vez le parece que lo jale, ¿no será que tiene que esperarse hasta que se canse bastante el pescado? No, de una pa. Yo lo veo hasta que se canse, sí, o sea, llego hasta que sea súper tenso la línea. Sí. Y dejo hasta que llegue hasta el descanso, ¿eh? Hasta que esté súper ya cansado el pez. No sé si me entiende. Sí, ok. Sigue tirones fuertes, lo jalo, ¿eh? Que te tropezaste. Escuché a alguien. ¿Dónde? A mi izquierda, creo. Hombre. No. ¿Se atoró? Uy. Se ve bugueado. Ya. ¿Tú la estás cuando ve el mañana o cuándo? Casi, ¿eh? Mira, terminé. Listo. Según dice que ganas experiencia, pero no sé, ¿o sí? Sí. A mí me queda uno más. Mire ahí su... Mire en sus bolsillos en la caña, ahí le aparece la experiencia. A ver, ¿dónde? Espérame. ¿No ve? Sí, 22 de 1000. Uh-huh. Ah, mierda. Ok, permíteme. Voy a tirar aquí el agua en el, voy a hacer del baño aquí en el río. ¿Otra vez? Sí, sorry. Déjenme voy. Tranqui. A ver, aguanten. Voy al baño. Es que voy por el agua a tomar también, que no traigo nada.
Llegué, ya llegué. Mierda, sorry. Cayó el micro. Ay, sorry. No quité tirando el agua. Yo por unas galletitas. Sí. Un algo de micro y eso, no sé qué es eso, ¿eh? Ah, no, perdón. Telegramos que llegó ahí. Me queda un sabo más. ¿Cómo? Me queda un cebito más. ¿Por qué se está atragantando, hombre? Ah, comí un pedazo de pescado que agarré. ¿Por qué está atragantando? ¿Te la fuiste a calar, mamá? Buenos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo está, buen hombre? Mire este pedacito. ¡Ah, se mira buenísimo! Está chiquitito. Muy buena, señor. Oh, discúlpeme, no puedo, poco, no puedo voltear. Ahorita el saludo. No se preocupe, hombre. ¿Cómo se llama? Mucho gusto. Soy Rufus. ¿Rufus? Sí, Rufus. Un gusto, Rufus. Ahí, Bob. Gusto, Bob. Bob Ranger. ¿Qué lo trae por aquí? Freddy William. Oh, yo lo estoy pescando a usted. Tengo hambre. ¿Tiene hambre? No, galletitas. Sí. Entiendo. Pues yo tengo carne. Yo tengo carne. ¿Galletas? Pero no tengo dónde cocinar. ¿Galletas salmas? ¿Horneadas de qué? Maíz azul. Hombre, comió cosas peores. ¿Y la comida para mí? Tengo pan aquí en mi bolsillo. ¿Quiere pan? También tengo agua ahí. Lo que sea, yo le acepto lo que sea. Toma. Yo acepto lo que sea, dice. Maíz azul. Así se llaman. Búscanlas en el Inter. Galletas. Tome. Galletas salmas horneadas de maíz azul. Búscalo en el Google, a ver qué te parece. Sí, pescando aquí, probando la pesca porque... ¿Dónde está el lago? He estado probando en otros lagos y no... Búscalas así, Bel. Es como el lago que sí nos ha dado un poco de peces, se mantiene muchos peces por acá, pero... ¿Y cómo es eso? Están buenísimas. Probando suerte todavía. ¿Te va la foto? Eso. ¿La pesca cómo es eso? Tiene que ir a comprarse una caña. Este es maíz azul. De hecho, allá en Blackwater, de hecho, en poco vamos para allá. Ah, pues si quieres yo te acompaño y yo me compro una cañita de paso. Sí. Dale. Vamos de una vez, si quieres. ¿Y su caballo, señor Willis? ¿Dónde está el arroyo? ¿Qué se hizo arroyo? Ah, pues te cuesta que se lo llevó el otro señor. Sí, ¿para dónde se fue? Dijo que iba para Blackwater, creo. No cabemos en uno, ¿eh? No cabemos en un caballo nosotros. ¿Y si me lo llevo cargando el señor? Yo tengo caballo. Ah, pues ahí está. ¿Tienes caballo? Sí, claro. Ah, ok. ¿Cómo voy a venir a pie hasta acá? Oh, sí, pues no sé, a lo mejor le gusta la naturaleza y se tomó un caminito por ahí. Esto te va a encantar más, ¿verdad? Okay, a ver, vamos. Vamos. Este es patrocinado por Galletas Salma. ¿Qué pasó? ¿Se pasó? Espera, que me resbalé. ¿Cómo dice que se llama usted, señor? Rufus. ¿Ernesto? Rufus. Rufus. Rufus Ert. ¿Rufus Ert? Sí, señor, ¿y usted cómo se llama? Freddy Willis. ¿Cómo? Freddy Willis.